Miren, chicos, aquí estoy chupando piso. Pero tengo una gran tía, Salvacolas. ¡Ah, caray! La mejor tía que cualquier sobrino podría tener. ¡Ay, el amor! Pero ustedes dirán... Andresito, entonces, ¿por qué le estafas tanto a la tía? Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, ese ya es otro tema. ¿Qué pasó, cerdas ricas? ¿Cómo les baila la cola? La verdad, espero que estén muy tristes. Que tengan la peor depresión que hayan tenido en su vida. ¿Qué? Pero no les estoy diciendo algo malo. ¡Ay, ajá! Sí, no, porque a continuación van a ver todas las estafadas que le he hecho a la tía. Eso sí me interesa, ¿eh? Ya se la saben, espero que se la coman completa. No olviden dejar su like y su suscribida. Ramírez, ¿ya te suscribiste? La primera estafada fue cuando apenas conocí a la tía. ¡Uy, pero miren ese guapo en la tabla! Pero mi nombre está en segundo lugar. ¿Pero qué? ¡3,000 medallas! ¡Y es una tía! Con que el tío Verso sí existe. De seguro es esta señora que está aquí. Según mis ojos de puerquita insana, está bajando la bajada por acá. Pero yo no veo a nadie, creo que mis ojos me mintieron. Para mí sí es una tía de verdad, porque siempre están arriba. ¡Uy, miren, aquí está! ¡Hola, hola, hola! Se ve sospechosa. Creo que ya se va. ¿Cómo se va a ir si soy un sobrino irresistible? Le voy a dar corazones. ¿Me devolvió el corazón? Pues creo que sí es una tía millonaria. Para los que no saben, este es el nuevo modo de 500 de vida. Creo que ya tengo tía nueva. ¡Ay! ¡Ay, me mató! Le voy a agregar. Le estoy inspeccionando para ver si es una tía insana. Pero miren esos blancos como leche de toro. ¡Ojo! ¡Que le ruchea! ¡Que le... ¡Ay! ¡Le mató el lobito! ¿Qué? Miren, aquí está. Le voy a invitar. ¡Ay, sí me aceptó! El día de ayer me encontré a una tía recarguera. Tenía demasiadas medallas. Quise entrar a su perfil para ver si es que era verdad. Y miren lo que me encontré. Es demasiado, con todo el dinero que se gastó en esas medallas. Yo como 3 años. Miren, aquí está. Voy a prender el micro. Hola. ¿Qué pasó, pelo rico? No me aguantaste el rush. Ah, eso fue traición, pero a las tías del multiverso se les perdona. Antes, quiero saber si eres una tía de verdad. Pues claro, sí soy la mejor tía de la región. Ojo. Si quieres, te puedo dar una probadita. A ver, que se vea, que se vea. Muy bien, dame un momento. Ay, Dios mío, siento el poder. Revisa tu correo. A ver, ¿qué será, qué será? Es el pase, el que me faltaba. ¿Viste lo que decía en el mensaje del pase? No, a ver, ¿qué decía? Dice, pase por... ¿Qué? No, no, ¿qué? ¿Cómo? Ahora dime, ¿a qué hora te veo? Sí, gracias. No, me estoy tra... Eso no estaba en el contrato. Me falta un nivel para poder evolucionar mi escopeta loca. Pero ando escaso de recursos. Pero no de tías. Aunque la última vez no le pagué cuando me dio el pase. Pero les voy a enseñar cómo estafar una tía. Primero la invitamos. Hola, tía. Hola, sobrino. Pe de motes, no me aguanta. Ok, comienzo. Pero ya te aseguro que vas a perder. Cierre la jeta y comience. Mire cómo a mí también me brilla. Pero ¿quién no tiene el MP40? Uy. Peor, la AK más regalada que la tía. A ver, haz este. No, justamente ese no tenía. Puerco, no se ponga triste. ¿Cómo no estar triste con tremenda humillada? A ver, puerco, mire su correo. A ver. ¿Qué? Eso es para usted, puerco. Con eso ya no estará triste. ¡Qué romántico! ¡Mire, tía, ya lo tengo! Me alegro, puerco. Espero que esta vez sí me pagues. ¿Yo pagarle a usted? ¡Sí, págame! ¡Quítese, animal! Y así es como se evoluciona el arma. La segunda fue cuando reté a mi tía. Soy un navi... ¡Ojo! ¿Navidad adelantada de la tía? A ver qué dice para las pe... ¿Qué? A ver, ¿qué quiere? ¿Sobrino? ¿Cómo jode usted? ¿Cuándo piensa pagarme sus deudas? Esa comida de perro que me envió le voy a dar. ¿Qué dijiste? Nada, escuche, acabo de pensar una idea. ¿Usted piensa, sobrino? Cállese, mire, hagamos un reto. ¿Uy? El reto consiste en entrar en una partida de clasificatoria. Cada uno va a caer en diferentes puntos del mapa. Y el último que sobrevive gana. Si es que usted gana, le pago. Y si es que no gana, pues no le pago. Me parece bien. Y para hacerlo más interesante, vamos a jugar dúo versus escuadra. Ok, ya comenzamos. Aquí los caminos de sobrino a tía se comienzan a separar. No sé por qué, pero presiento que hay alguien por acá. Mejor me voy antes que me deshuesen la cola. Soy una cerda toreta. Miren a ese enemigo de ahí, me da gana. No, ya no, ya no. Iba a decir que me iba a bajar, pero ya no, me voy. Como nunca pusimos reglas, yo daré mis propias reglas.
¡Este soy yo! A punto de hacer trampa para ganarle un reto a mi tía millonaria y no pagarle. Voy a activarme mi modo estratégico. Hola, Vaipo, ¿puedo ser tu cachuda? ¡Ojo, eso me interesa! Pero tengo palanca. ¡No! ¡Ay! Soñé con una cachuda de tres cachos. ¡Uy, pero ya viene la zona! Me acabo de dar en cuenta que mi tía sigue viva. Parece cucaracha. Tengo que estar con cuidado porque no traigo buen loot. Me encontré a una motomami. Como me enseñaron en la escuela de campeación, bordéame la cola. No, digo, bordéame la aire. Estoy jodido. Le voy a aplicar la engañadita. Que me voy, pongo pared y que vuelvo. Y me vuelvo a ir, que me voy, que me voy. Si llego, no. Mi tía también estaba haciendo trampa. Ojalá y la eliminen. Apareció el oso Matatías. Tremendo abrazo de oso que le dieron. Y ahora, ya sé, le voy a reportar por chat de voz para que no pueda hablar. Reportada, es que soy brillante. Ay, Dios mío, ya se dio en cuenta. Tía enojada, sobrino ido. Bueno, me salvé por esta vez. Y por último, como comodín, les voy a mostrar cuando engañé a una tía pobre. Es lo mismo, pero más barato. ¡Miren esto! ¡Nueva ruleta! ¡Traje y emote! ¡Vamos a necesitar mucha suerte, puerquil! ¡Ah, entrenamiento! ¡Vamos a buscar algo interesante! ¡Pero miren! ¿Será este mi ser amado? Aunque tiene la jeta de la tía. ¡Oli! ¡Hola! ¡Es hora de demostrar mi modo romántico! ¿Te puedo pedir algo? Carita preguntona. ¡Carita enamorada! ¡Necesito un beso de suerte! ¡No lo sé! ¡Sí! ¿Qué hay para mí? ¡Creo que es una tía pobre! ¡Un beso! Te mando algo de la tienda. Vale. Sí, es una tía pobre. Ahora agáchate. Se siente la baba de la suerte. ¡Feliz! Carita preguntona, acepta Soli. Le digo yo, le dicen ustedes. Es una tradición estafar sakuras. Ahora sí vamos a girarle. Elimino esta y esta. Primer giro con una rica y deliciosa suerte. Si la primera no salió, la segunda salió. La tercera, la vencida y la rica. Ya casi acaba. ¿Acaba? ¡Sí! No me conformo con esto, quiero más. A ver este giro, dame el traje. Donde sea que estés, tía pobre, te lo agradezco.